En 1870, hace 103 años, en Buenos Aires no se erigía el obelisco. Sin embargo, ya había otro símbolo casi tan tradicional como él. La Piedad, enclavada en la esquina de Cerrito y Bartolomé Mitre. Año a año, cada vez que se colocaba este cartel, llegaban miles de compradores. Sin embargo, ahora lo acompaña este otro. ¿Por qué cierra La Piedad? El gerente general, señor Delfor Giovanetti, nos lee una información oficial del directorio. El directorio de La Piedad se ha visto obligado a tomar la lamentable decisión de proceder al cierre definitivo de la tienda, que durante más de 100 años atendió a la población de esta ciudad y sus alrededores con ejemplar corrección comercial. Esa medida se ha tomado fundamentalmente para asegurar el cumplimiento de todos los compromisos de la empresa con su personal, en primer término, con sus proveedores, bancos y el Estado, evitando que un mayor deterioro de su situación económico-financiera la arrastrara a una crisis cuyas consecuencias serían en perjuicio de sus acreedores principales. Gracias. Entre tanto, este es el aspecto verdaderamente desolado que presenta el interior de La Piedad. Y este cartel ya no tendrá razón de ser. La Piedad no tendrá que pasar el invierno. En algunos rincones todavía quedan algo como restos del pasado. Hay actividad, estantes con telas, pero el presente y el futuro se asoman así. Como durante más de un siglo siempre se han dado aquí buenos consejos y hay quienes lo siguen al pie de la letra. Perdón, señor, ¿es para usted? No, es para mi señora. Me encargo una bata a ella. Está lindo, ¿no? Pero apenas quedan unas pocas prendas. En general, los percheros, por decenas y decenas de metros, muestran este aspecto. Y hablando del tema, con esta imagen, ¿cuántos porteños y porteñas habrán buscado su percha aquí? Todavía quedan empleadas que hacen esto. Perdón, señora, sus manos con la tela, ¿cuántos años hace que están trabajando en La Piedad? 34 años, señor. ¿Es la empleada mujer más antigua que queda? Sí, soy la más antigua. ¿Cuántos están trabajando ahora y cuántos empleados hubo en la época de mayor actividad? De mayor actividad hubo 1.500 empleados. ¿Y ahora? Ahora 35. ¿El sábado cierra definitivamente La Piedad? Definitivamente cierra La Piedad. ¿Qué recuerdos? Suponemos que incluso personalidades importantes eran clientes de La Piedad. ¿Qué recuerdos guarda usted de esta verdadera vida en la tienda? Muy buenos recuerdos guardo de la tienda de La Piedad. Solamente último momento que guardo muy malos recuerdos, sobre todo en estos momentos que estamos pasando los empleados de La Piedad, señor. Usted prácticamente trabajó toda su vida aquí. Toda su vida, señor. ¿Cómo era La Piedad hace 34 años? Ah, muy grande. Es una familia. Empleados y directores, toda una familia, una sola familia. Aparte de los problemas que usted me dice, ¿siente tristeza al alejarse de esta casa? Muchísima, muchísima tristeza. Para mí, es venir ahora a trabajar a La Piedad es como... es un sacrificio. Gracias. En la caja, entre tanto, se sellan las últimas boletas por las últimas ventas. Pero en cambio ya nadie vendrá a esta cafetería a tomar precisamente... el último café. Y las futuras mamás solamente tienen 72 horas para comprarle aquí esta primera ropita a los últimos chicos que están en La Piedad.